dejan romper a yo. Esta es mi hermana haciendo su trabajo laborioso en YouTube. Caballeros, se tienen que pasar por el canal de mi hermana, mis natillitas. Yo estoy aquí, habla que habla, y ahora van a ver dónde estoy yo. Aquí estoy yo, y no sé por qué tengo el flash puesto. De colección. Esto es único. Belleza, cuánta belleza, de verdad. Dios mío, estoy enferma. Enferma. Miren aquel moradito, rosado, de rojo, de todos colores. No sé. Yo ando loca, de verdad. Estoy yo estupefacta, Dios mío, estoy de verdad que eufórica. Ando dando salticos por toda la calle. ¿Pero Suelti Carretera? ¡Hola! Mis natillitas, mi de mi canal Pero Suelti Carretera. Llevo 3 horas promocionándole el canal. ¡Ay, gracias, amor! Eso es promoción para allá, promoción para acá. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué de carros lindos! Ando de verdad vuelta loca. Traigo un asobuco, pero ando sin él. Pero niña, déjate guajira. Cierra esa boca que te van a entrar en mosca. Yo. Miren para acá. Miren. ¡Qué bellezas! Miren para acá. A ver, elijan, ¿cuál quieren? ¿Cuál les gusta? Aquí haciéndole promoción a los carritos. A mí me gustan todos. Pero de todos, el que más me gusta no está aquí, que por cierto, les voy a decir este dato curioso, que es muy importante. Mi papá tiene un carro que es un View del 60, del año 60. Y ahora estábamos hablando con un muchacho que me dejó tirarme una foto en su carro, que me encantó el carro y me dejó tirarme una foto. Y mi papá le comenta que tiene un View del 60. Dice, en todo esto no hay View del 60. Nosotros, ¿cómo? Y dice, tráelo para acá. Y yo, ¡guau! ¡Qué emoción! Tenemos un carro único. ¡Ay, ñón, qué lindo! Miren ese. ¿Ese? ¿Dónde está? Coloco aquí y ya, mírenlo aquí. ¡Qué lindo! Nadie, pero no, ninguno más lindo que mi McQueen. Porque nosotras, mi hermana y yo, le ponemos nombre a los carros. Mi papá antes tenía un Plymo y le decíamos Herbie porque era blanco. Y ahora el View del 60 le decimos McQueen porque es rojo. Entonces, aquí estamos habaneando. ¡Qué emoción! Amores, bueno, ella está emocionada, ella está estupefacta, anonadada, asombradísima con todo lo que representa La Habana. Le encanta la arquitectura, le encantan los carros clásicos, le encanta todo, absolutamente todo. Y ella anda como una niña pequeña disfrutando de todo. ¡No, miren este! ¡Ay, qué emoción! No, o sea, esos carros, esos autos le dan como un tour a tanto a turistas como a nacionales, los que quieran en el... Miren este, qué bello. Le hacen un tour por todos los lugares emblemáticos de La Habana. Pero yo me montara en uno, pero ya ayer me dieron un tour por toda La Habana.
un amigo de mi mamá que es arquitecto, ingeniero civil, no sé, Cardellá, con sus hijas fuimos y me enseñaron todo esto. Yo se los dejé, me parece que en tomas anteriores, todo esto me lo enseñaron, me comentaron la historia de cada lugar, cuando fue construido, porque una de las hijas de él está estudiando inglés y alemán, entonces le da recorridos a turistas. Esta gente me trae por una cantidad de lugares que a mí me dejan. Mira este carro. Espérense que se los enseño. Y este es el Hotel Manzana, según me dicen. Mira. Ah, mira. No sé si se alcanza a ver. ¿Y esto qué es aquí? Esto. ¿Puedo salir a correr por detrás así para allá, por favor? Cada instante que paso en La Habana, cada lugar que conozco, cada sitio que descubro, cada instante que vivo junto a mi familia es una experiencia maravillosa que quiero compartir con ustedes en este maravilloso viaje. Por eso los invito a seguir construyendo momentos especiales juntos, que no se separen ni un segundo de esta maravillosa serie de Tour por La Habana, que vamos a seguir creando contenido maravilloso. Un beso enorme de nata deliciosa desde el fondo de mi corazón de melón, solo para ustedes. Besos, besos, besos.